otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Los azules ojos de Calimán quedan fijos en la hermosa mujer rubia, que exclama amenazante: debo saber dónde se encuentra el pequeño Belcaram, y sin duda tú, Calimán, tienes la respuesta. Debo agregar que tengo métodos especiales para obligarte a hablar. Si quieres evitar pavorosos tormentos, será mejor que respondas de inmediato. Ignoro el paradero del pequeño ave. Solo sé que Boris Uzanazar escapó de la isla llevándoselo cautivo. Ignoro su paradero. Mientes. Calimán sonríe burlón. Otras tantas veces he estado prisionero de sus múltiples enemigos, sometido a interrogatorios y tormentos. Uno más no importa, pero le causa fastidio verse prisionero de una mujer. Una astuta mujer, miembro de la organización criminal que ansía dar muerte al pequeño Abel Karam, futuro rey de Kiwi, quien se encuentra probablemente lejos de aquel lugar, dominado por el árabe Boris. Piensa bien antes de atacarme, Ivanova. Piénsalo bien. Otros criminales antes que tú lo han intentado y siempre han terminado vencidos. Lo sé. Eres astuto y taimado, Calimán. Has vencido a nuestros mejores agentes. Ileana, Marilyn, fracasaron tratando de matar al pequeño príncipe Abel gracias a tu oportuna intervención. Después fue ella, Limpo, quien fracasó en su intento. Limpo, la hermosa oriental, también prisionera, exclama vivamente: aún no estoy vencida. Si bien es cierto que no he podido dar muerte al muchacho, aún estoy viva y tengo esperanza. Silencio, Limpo. Usted realmente ya no cuenta en esa misión. Ya la organización la da por muerta y sus palabras son inútiles. Les demostraré que no estoy vencida. Yo... ¡Silencio! Ya no tiene derecho a participar en la misión, Madame Limpo. Para lo poco que le resta de vida, lo mejor será que utilice el tiempo encomendando el alma a sus dioses para que la reciban en el más allá después de su muerte. ¿Mi muerte? No pensarán asesinarme, ¿verdad? ¿Usted qué cree? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! La oriental forcejea inútilmente, tratando de librarse de las ligaduras que la aprisionan. La extraña mujer rubia se aproxima a ella y... ¡Quédese quieta de una vez! ¡No! Quiero perder tiempo con usted.
Mi atención debe concentrarse en Calimán, que es el único que puede decirme el paradero del pequeño Abel Sharon. Escuche, yo puedo ayudarla. Juntas podremos realizar la misión. Perseguir al maldito árabe que tiene en su poder al muchacho. ¡Silencio! Una palabra más y morirá a sí mismo. ¡Silencio! La voz firme y dominante de la misteriosa mujer obliga a Lin Po a contenerse. Queda mirándola fijamente mientras crispa sus manos aprisionadas a la espalda por la cuerda bien atada. La enigmática mujer regresa hacia Calimán y... Y bien, Calimán, ¿has reflexionado respecto a mi pregunta? Esta es sin duda la última oportunidad que tienes. ¿Me dirás dónde está el pequeño Abel Cara? ¿O prefieres el tormento? Parece que no toma juego. ¿Eh? Oh, me divierte la situación. Jamás en mi vida me había sentido amenazado tantas veces por hermosísimas mujeres. Liliana, Marlin, Lin Po, y ahora tú, Ivanova. La reina, la cuarta reina del crimen, el cuarto naipe de la barraja en este peligroso juego de la muerte. Cuatro reinas que me han amenazado de muerte. Cuatro hermosas mujeres dispuestas a matarme. No te rías de mí, Calimán. Hay un antiguo proverbio árabe que dice: aprende a amar a la muerte y entonces ya no sentirás temor a perder la vida, puesto que la muerte es una consecuencia lógica de la vida. Ojos claros de Ivanova están fijos en Calimán, brillante, expresando toda la furia de aquella mujer criminal. No me consideras capaz de cumplir las amenazas, ¿eh? ¿Crees que soy como Iliana, Marilyn y Lin Po, quienes han sido vencidas ante tu astucia? No me consideras peligrosa. No te equivocas, Ivanova. Toda mujer es peligrosa. Pero me parece que tú, al igual que Ileana, Marlin y Lin Po, han equivocado sus métodos. ¿Qué dice, Calimán? Explícate. Ustedes se han comportado como vulgares delincuentes tratando de eliminarme por medio de la violencia. Adiestradas para matar solo piensan en eso, en la violencia, olvidando que tienen armas mucho más poderosas que no han utilizado. ¿Qué? ¿Armas? ¿Armas poderosas? Sí, Ivanova. Sus atributos naturales de mujeres hermosas, su feminidad, la dulzura, la promesa inquieta, la caricia insinuante, todo aquello de lo que están provistas las mujeres y que sabiéndolo utilizar, pueden ser muy poderosas. Es más, mucho más poderosa una sonrisa provocativa que el puñal más fino. Es más peligroso un beso de amor que oculte la traición que una bala disparada a mansalva. ¿Me comprendes? ¿Supones que somos demasiado débiles para cumplir una misión violenta? Pues si recurres a la violencia, serás vencida de nuevo. Tienes que buscar otros recursos propios de tu sexo, ¿eh? Cualquier hombre se rendiría ante tu belleza excitante. Las palabras de Calimán causan impacto en la hermosa Ivanova, que se estremece ante aquella mirada serena y tranquila del hombre increíble. Al fin, la mujer se siente emocionada ante la expresión de absoluta firmeza de aquel hombre acostumbrado a vencer. Calimán mismo se rendiría ante tus encantos. Pero Calimán es capaz de resistir cualquier tormento criminal. Ya veremos el resultado.
y demostraré que soy diferente a todas. Oh, sí, sí. Cada mujer es diferente. Pero todas. Todas son dominadas por sus propias debilidades. Pronto te convencerás de tu error. Aplicaré tu orgullo. Acabaré con tu resistencia física. Terminarás vencido. La mujer lo mira furiosa. Luego levanta la diestra mirando a los nativos que la acompañan y que aguardan a prudente distancia. Prepárense a embarcar. Nos vamos de aquí ahora mismo. ¡Deprisa, animales! ¡Os sufrirán las consecuencias! Los nativos obedecen presurosos, mientras unos avanzan hacia el sitio donde dejaron la barca oculta entre el follaje de la playa. Otros avanzan hacia los prisioneros. ¡Súbanos a la barca! ¡Deprisa! ¡Sí, ama! ¡Sí! ¿Puedo saber hacia dónde nos llevan? Pronto lo sabrás, Calimán. Oh, ¿y dónde está el tormento prometido? Ya lo tendrás a su debido tiempo. Y te arrepentirás de haberme desafiado. ¡Deprisa! ¡Nos vamos de aquí, deprisa! La hermosa mujer avanza hacia donde los nativos preparan la barca, empujándola hacia el mar, mientras Calimán sonríe sereno. Y es hermosa. Muy hermosa. Y parece decidida a cumplir sus amenazas. Sí, las cumplirá. Calimán, ¿hacia dónde nos llevarán? Pronto lo sabremos. Pero, ¿no vamos a intentar escapar? Escucha, Solín. Nos interesa alejarnos de este lugar, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bien. Ivanova no solucione el problema. La dejaremos que nos saque de las selvas y así lograremos nuestro propósito. Pero van a matarnos. A Ivanova le interesa saber dónde se encuentra el pequeño del Karam. Ella piensa que soy el único que puede darle la clave y entonces no me matará hasta saber lo que quiere. Pero ¿y yo? Esa endemoniada mujer tiene órdenes de matarme. Ahora se da cuenta, Limpoki. No es mi gozo asociarse con delincuentes, ¿verdad? La consideran un fracaso y ya no les interesa su vida. Créame, lo siento por usted, Limpoki. No dejará que me maten, ¿verdad? Usted tiene que salvarme. Somos enemigos. Usted mismo lo ha dicho mil veces. Sí, de acuerdo, pero ahora ellos me traicionan y usted tiene que ayudarme. ¿Tengo que ayudarla? ¿Has oído eso, Salim? Nuestra eterna enemiga dice que tenemos que salvar. No quiero morir. No soy yo quien lo decide, Limpo. Son sus antiguos cómplices quienes ahora la traicionan. ¿Qué puede hacer yo? Salvarme. Le prometo que a partir de ahora le ayudaré en todo para escapar. Lucharemos juntos contra esos criminales. Juro que... ¿Jura? Los delincuentes siempre juran lealtad, pero en el mismo instante del juramento están ya planeando la traición. ¡Cierra la boca, Pele! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salimán! Los nativos alzan en vilo a la hermosa Limpo para llevarla hasta la barca. Calimán y Solín la miran serenos. ¡Usted no puede abandonar a mi suerte! Tranquilícese, Limpo. Que al menos por ahora no hay peligro. Nos llevarán lejos de aquí y eso es todo. Calimán, ¿qué harán con nosotros? Pronto lo sabremos, Olivia. Sin duda que nos llevan a un refugio donde preparan el tormento. Se aleja lentamente de la playa al golpe de los remos accionados por los nativos, quienes lanzan gritos acompasados en cada movimiento. La barca enfila costeando aquellas playas solitarias bajo la tenue luz de la luna, mientras los prisioneros permanecen inmóviles en un extremo de la embarcación, cerca de donde vigila aquella extraña y enigmática mujer llamada Ivanova. Calimán, Solín y Limpo, prisioneros, son conducidos hacia un sitio desconocido donde serán atormentados. Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos
observando el rumbo que toman a través del mar. Navegamos hacia el sur, costeando. Esta barca no es lo suficientemente grande como para internarse mar adentro. Supongo entonces que nos llevan a otro lugar, en la costa de la isla, no lejos de aquí. El pequeño Solín y Lin Po, atados fuertemente cerca de Calimán, lo miran interrogantes. Su situación no es nada alentadora. Prisioneros una vez más. Calimán, ¿qué plan tiene para escapar? Por ahora es... no pienso en otra cosa de que descansar. Durante muchos días hemos soportado fatigas y peligros. Ahora debemos recuperar fuerzas. Pero, ¿no sería mejor ahora intentar escapar? ¿Cómo? Estamos bien atados y en poder de los nativos. La nova nos vigila y no tendremos oportunidad de triunfar. ¿Dejarás que te atormente? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo convencer a esta mujer de que ignoramos el paradero del pequeño Abel Karam? Ella tendrá que convencerse cuando vea que el tormento no logra revelar lo que ansía. ¿Sería mejor intentar escapar? Por supuesto, sí, pero... no adelantemos sucesos. Primero debemos saber hacia dónde nos llevan. Y después planearemos la fuga, Solín. Me llevarán con ustedes, ¿verdad? No pueden abandonarme. Esta mujer sería capaz de cumplir sus amenazas. No quiero morir, Calimán. Limpo. Usted y yo somos enemigos. En varias ocasiones ha tratado de matarme traicionando mi confianza. Pero no seré yo quien la abandone. ¿Me salvarás? Intentaremos salvarnos todos. No la dejaremos sola, Limpo. Y espero que salgamos con vida de esta situación. La oriental se tranquiliza un poco. La expresión serena de Calimán ahuyenta sus temores. Le prometo que a partir de ahora seré fiel y leal a ustedes. No quiero saber nada más de la organización criminal que me gobernaba. No quiero luchar a su lado. Le juro que... No jure, Limpo. Recuerde un antiguo proverbio árabe que dice... no jures que el sol saldrá por el horizonte a la mañana siguiente, puesto que el mañana es tan incierto como su juramento. Ánimo, Limpo. Ánimo, Solín. Estamos en situación comprometida, sí, pero... espero que salgamos bien librados de esto. Lo principal es que logramos alejarnos de las selvas donde estuvimos prisioneros y estamos vivos aún. Eso ya es un triunfo. Descansen. Preparen fuerzas que tendremos que utilizarlas para vencer al nuevo enemigo. ¿No temes al tormento que te amenaza? No, Solín. No, porque el ser humano está dotado de fuerzas asombrosas para resistir mucho más de lo que se imagina. Así que serenidad. Serenidad y paciencia, amigos míos. Mucha paciencia. Calimán queda inmóvil, apoyando la recia y musculosa espalda en la baranda de la barca, que navega impulsada por los remos. Lin Po, más tranquila, sabiendo que Calimán no permitirá su asesinato, mira de reojo a la enigmática Ivanova. Majestita, ya verás que no te será fácil de encontrar. La organización ya no quiere saber nada de mí y me da por muerta. Me vengaré de todos ustedes. Calimán me ayuda y no podrán acabar conmigo. El pequeño Solín mira alternativamente a Calimán y a Ivanova. Se da cuenta que aquella mujer está decidida a todo. ¿Qué tormentos prepara Calimán? Ella es peligrosa y ciega. ¿Tratará de vencer la fortaleza física de Calimán? ¿Podrá mi increíble amigo y señor soportar cualquier tormento? La barca continúa su rumbo costeando las playas solitarias, envueltas en las sombras de la noche. La luz de la luna ilumina los cuerpos musculosos de los nativos que accionan los remos, y la peligrosa y enigmática Ivanova contempla a sus prisioneros. Calimán sabe dónde se encuentra el pequeño Abel Karam. Es imposible que Boris Guzmán Azar se haya burlado de él. Tendrá que decírmelo. Sé que Calimán es asombrosamente fuerte. Por medio del control mental puede nullificar el dolor físico. Pero le obligaré a hablar
Tengo órdenes de la organización de descubrir el paradero del muchacho. Y lo lograré, o si tenga que dar muerte al hombre increíble. Sus claros ojos quedan fijos en la gallarda y atlética figura de Calimán, tendido en la cubierta de la barca, iluminado por la luz de la luna. ¿Qué te apuesto, Ibarón? Tu voz serena y firme en emoción. Mirada es penetrante y subyugadora. Es el hombre. Nada puesto y varonil que he conocido. Será una lástima tener que sacrificarlo, pero mi misión es más importante que todo. Nos acercamos a mi refugio y estaremos a salvo de cualquier intromisión. El lugar es solitario y perfecto para arrancar la confesión de labios de Calimán. Atraque en un rústico muelle semioculto entre las rocas de la playa solitaria. ¡Hátenos cabo y amarre! ¡Desembarcaremos ahora mismo! ¡Ay, amada! ¡Taiko sanú y manu! ¡Sanú y manu, carague! ¡Ahora! Aquí los prisioneros se han llevado hasta la playa. Y ten cuidado con Calimán. Es muy fuerte y astuto. ¡Sí, ama! Yo saber cómo tratar prisioneros. No te confíes un solo momento. Se dice que Calimán tiene poderes de brujo y puede vencerte con una mirada hipnotizante. Yo sé cómo tratar prisionero. ¿Qué sucede, Ivanova? ¿Hemos llegado a su refugio? Ah, oh, sí. Un hermoso chalet a la orilla del mar. Sí, creo que estaremos cómodos. Sino después, ¿no? Ivanova y el jefe de los nativos avanzan hacia los prisioneros. Celebro tu buen humor, Calimán. Espero que lo conserves cuando llegue el momento del tormento. Piensa bien antes de dar órdenes contra mí, precioso. Las reglas de cortesía obligan a tratar bien a los huéspedes. Taiko, bájalos a la playa. Sí, ama. Ah, obedeces las órdenes como un perro fiel, ¿eh? Naciste para esclavo mientras inclinas la cabeza ante una mujer. ¡Cierra la boca, maldito! ¡Toma! ¡Calimán! ¡Qué suerte les espera nuevamente, prisioneros! ¿A qué terribles tormentos será sometido Calimán? ¿Podrá escapar de la isla que ha sido de Boris Kuzmamazar y el pequeño Abel Karam? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Increíble. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa.